ratificando el compromiso de la gobernación de Nariño en la lucha contra el contrabando, en defensa de la economía y el trabajo regional, así como la importancia de desmantelar las grandes organizaciones para contrarrestar de forma estructural el flagelo del contrabando en Nariño. El mandatario nariñense presidió un Consejo Departamental de Seguridad con el fin de fortalecer el apoyo de las acciones que viene adelantando la DIAN Seccional Ipiales y la Policía Fiscal Aduanera. Un tema interinstitucional, trabajo mancomunado con todas las entes de control con el objetivo de tener un direccionamiento mucho más de impacto hacia el departamento. Instituciones como la DIAN, la Policía Nacional y la Fiscalía socializaron las diferentes acciones que les ha permitido obtener importantes resultados durante este año. Que se dio una operación exitosa, la operación Alquitrán, en el cual logramos desarticular la banda completa alrededor de 23 personas, entre ellas una exfuncionaria de la DIAN y un ex policía adscrito a esta especialidad como es la Policía Fiscal y Aduanera. El trabajo de la Fiscalía General de la Nación es ese, no nos interesa una sola persona ni dos personas, sino desarticular esas grandes organizaciones que se dedican al contrabando y al favorecimiento al contrabando. Pero esto debe realizarse a través de una investigación integral. La organización se autodenominaba Las Pulgas, teniendo en cuenta que la mayoría eran mujeres, eran aproximadamente 13 mujeres, 9 hombres. El impacto que generaban era que movían aproximadamente 35 mil millones de pesos en mercancía de contrabando, licores y cigarrillos, evadiendo todo lo que tiene que ver con los impuestos al consumo que deben pagar las personas que comercializan con este tipo de mercancía, afectando ostensiblemente las finanzas del departamento. Por su parte, la DIAN Seccional Tumaco y la Armada Nacional vienen adelantando en la jurisdicción marítima del Pacífico nariñense acciones decididas para combatir el contrabando de combustibles. Hemos venido desarrollando ahorita una serie de, digamos, de incautaciones de combustible ilegal, que es lo que más se mueve sobre ese sector, combustible ecuatoriano. Hasta la fecha, ahorita te estoy hablando de 5 de abril del 2015, tenemos incautados 15 mil galones de combustible de contrabando. El año pasado fue una incautación de 47 mil galones de combustible ecuatoriano de contrabando que hemos incautado. Bueno, el tema puntual en Tumaco, pues el fuerte es el tema del combustible que ingresa procedente desde el Ecuador, principalmente vía marítima, en embarcaciones artesanales. Afortunadamente, pues en el puerto contamos con el apoyo permanente de la Armada Nacional, quienes nos apoyan con medios logísticos para poder hacer una presencia permanente en la jurisdicción marítima, y pues eso nos ha permitido el lograr unos resultados importantes. Ya este año van poco más de 11 mil galones. La gobernación de Nariño viene trabajando el tema de contrabando de licores, cigarrillos y combustibles a través de la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Rentas, con un grupo operativo altamente calificado para adelantar acciones interinstitucionales en favor de la salud y las rentas del departamento de Nariño. Se han hecho incautaciones, el año pasado llegamos a 60 mil unidades de licores, igualmente 90 mil elementos para hacer adulteración, cerramos 60 alambiques, tuvimos también acciones que llevaron buenos resultados al tema de la cerveza, 13 mil unidades incautadas y judicializados, entre ellos dos personas que ya están en la cárcel y han tenido multas cercanas a los 100 millones de pesos. De tal manera que seguimos trabajando ahora mucho más articulado a una acción nacional que fortalece la policía fiscal y aduanera. Si usted tiene algún tipo de información que contribuya a que la niña Paula Nicole Palacios Narváez regrese a su hogar con su familia, compártala de inmediato a los teléfonos 321-394-8297 del GAULA, 320-264-2377 de la Fiscalía o al 123 de la Policía Nacional. Por esta información se ofrece una recompensa de hasta 70 millones de pesos. Alcaldía de Huesaco, Policía Nacional, Gobernación de Nariño.